Bien lo sé. Jesús me ama. Esto lo sé porque la Biblia me lo dice. Mi primer recuerdo de niña en la escuela dominical es que me enseñaron esta canción hermosa y sencilla. Sencilla y a la vez profunda. Una verdad fundamental, inquebrantable e inmutable, que sigo necesitando que me la recuerden, especialmente cuando la vida se pone difícil. Existe el peligro al atravesar pruebas o enfrentar situaciones difíciles continuas de que usemos el lente de esas circunstancias para ver a Dios y cuestionar dónde está Él o qué está haciendo. En cambio, debemos comprometernos a elegir la perspectiva de la verdad de lo que sabemos de nuestro Dios, bueno, amoroso, fiel y que cumple sus promesas. Necesitamos aferrarnos a su palabra como nuestra ancla para poder navegar las tormentas de la vida sin que nuestra fe naufrague o sin que nos dejen sintiéndonos completamente abandonadas. La práctica de lamentarnos, de expresar honestamente nuestras penas, anhelos, dudas o temores más profundo a nuestro Padre Celestial, es tan útil como bíblica. También puede ser un canal a través del cual Dios, por su Espíritu, nos muestra más de quién es Él, fortaleciendo nuestra fe, profundizando nuestra confianza y dándonos tesoros en la oscuridad que nos ayudan a resistir. Recientemente, en una velada para confraternizar en la iglesia, una amiga de toda la vida compartió valientemente su historia de cómo en los últimos 10 años ha tenido que lidiar con 3 tipos diferentes de cáncer y todos los tratamientos, cirugías, terapias y efectos secundarios que vinieron como parte de esta terrible enfermedad. Habló de cómo alguien le preguntó si había aprendido algo nuevo acerca de Dios a través de todo lo que había enfrentado. Ella dijo que era como si todo lo que había conocido durante años en su trayectoria de fe se volviera real y verdadero, específicamente para ella. La única certeza de que ella tenía más que nunca antes, a pesar de todo, era de cuánto Dios realmente la amaba. Yo estaba tan conmovida. Esto no era lo que yo esperaba escuchar. Cuando llegue la enfermedad o las pruebas, puede ser nuestra respuesta humana y natural que cuestionemos a Dios y su bondad. Dudamos de su amor porque no lo sentimos y no podemos entender por qué nuestras circunstancias actuales son tan increíblemente difíciles de soportar. Sin embargo, mi querida amiga, es un testimonio vivo de la gloria de Dios, confiando en Él a través de todo lo que ella ha pasado, aferrándose a la esperanza de que tiene en Cristo y sabiendo que nada, absolutamente nada, jamás la separará de Dios, incambiable, incondicional, infalible e inmerecido amor por ella, por Cristo, Jesús su Señor. Y así como hemos meditado nuestro pasaje de Romanos 8 esta semana, y al centrarnos hoy en nuestro versículo 38-39, declaremos juntas con el apóstol Pablo que estamos seguras, más que convencidas, de que nada jamás nos va a separar del amor de Dios por nosotros en Jesús. Es el amor eterno de Jesús en el que siempre podemos conocer y confiar, tanto ahora como por la eternidad. Pero, ¿cómo podemos saberlo realmente? Miramos a la cruz y vemos al único que soportó el castigo y el sufrimiento más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Y nos recordamos que en la cruz, Jesús fue separado de su Padre para que nosotros nunca jamás lo seamos. Pablo no toma a la ligera el sufrimiento o las dificultades. No es un tipo de mensaje de sonríe y aguanta para nosotros aquí. No es la metáfora de una batalla que Él nos asegura que tenemos una victoria total y abrumadora a través de nuestro Salvador conquistador. Cuando Pablo nos asegura que está convencido de la victoria en todas estas cosas, no a pesar de ellas ni después de que hayan terminado,
Sabemos que su mensaje es auténtico, porque experimentó multitud de pruebas y variedad de dificultades, y el poder sustentador del Yo Soy fue quien le ayudó a vencer. Entonces, Dios puede usarnos para animar a otros mientras compartimos nuestra historia de sufrimiento y testificamos de cómo Dios está con nosotras en todo. El apóstol Pablo detalla una lista bastante completa de todas las cosas que nunca se interpondrán entre nosotros y el amor de Dios. Cubre la muerte, la vida, la oposición espiritual, cualquier poder, altura o profundidad, todo lo que está presente o por venir, y en caso de que haya en situación no mencionada aquí que Pablo haya pasado por alto, agrega, ni ninguna otra cosa creada. Romanos 8:39. Eso lo cubre todo. Nada en este mundo puede robarnos el amor redentor y sustentador de Cristo. La verdad debe ser la roca y el fundamento seguro al que pueden aferrarse nuestras hermanas y hermanos quienes en todo el mundo enfrentan persecución extrema, encarcelamiento e incluso la muerte por seguir a Jesús. Corrie Ten Boom, quien experimentó los horrores de un campo de concentración nazi, fue un ejemplo asombroso de una vida de fe y confianza. Siempre recuerdo el aliento de esta verdad que compartió en el libro El Refugio Secreto. No hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo aún. Mi amiga, ¿en qué hoyo estás en este momento? ¿Necesitas un recordatorio tierno de que Jesús te ama y que nada jamás te separará de Él? Recuerda, aquel que te ama es aquel que se entregó a sí mismo por ti, y por su resurrección obtuvo la victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno para ti. Juntas, con Él y por Él, cualquier cosa que enfrentes, tienes la victoria completa. Romanos 8:37. Entonces, amadas, ¿cómo responderemos a esta gran verdad del amor inquebrantable de Dios que hemos considerado juntos de nuevo? Oremos para que crezcamos y seamos fortalecidas por este amor, uniéndonos a Pablo usando su oración por los Efesios. Pido que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, os dé Él ser fortalecidos con poder en lo más íntimo de vuestro ser, para que por la fe Cristo habite en vuestros corazones y que para arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. Pido que conozcáis ese amor que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:16-19. Jesús me ama, bien lo sé. Katy Schott. Ama a Dios grandemente.